damas y caballeros, ella se juega en el Miguel Morales, aquí en Pergamino. Comienza a mover la pelota rápidamente Gimnasia. Ahí va el negro a tratar de buscarla. Era Peralta, no podía el colombiano. Por eso rápidamente habrá salida. Muy cerca de la línea media para el equipo. El fogonero de Pergamino, el Milan de Pergamino, que ya mueve la pelota, intenta posicionarse en el campo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy en cada transmisión. Abrazo grande, muchísimas gracias por supuesto por esta participación. Le va a quedar la pelota, entonces se viene Gimnasia, le va a pegar el negro. ¡Ay, Negrito! Negrito le pegó abajo, lo sorprendió el taco. Le sorprendió para mí el taco, Cristian, del hombre de Gimnasia. Sí, Negro. Carlos Daniel Guzmán, quiero la camiseta del negro, los últimos tres, 500. Para que se viene Gimnasia, Cristian, para que se viene Gimnasia, va a tratar de buscar la pelota. Termina abriendo rápidamente para que vaya Martín, el turquito Abrán. Hace la pausa, Abrán se viene, mete, se mete. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Martín, sí, Martín Pescador, entonces puso caña, comenzó a buscar, picó, sí, picó Abrán, enganchó, se metió, había terminado siendo intratable en el cierre de los primeros 45 minutos, toma la pelota, baja en cara, mete la pelota, engancha hacia adentro, reviente el arco de Martín Perafán, reviente el arco de Douglas Hay de Pergamino, Douglas Hay 0, Gimnasia, Martín Abrán 1, el hombre de los goles importantes, se le abrió el cielo a Abrán, Abrán, mandato divino entonces para que Abrán tome la pelota, eche a volar el sueño de los jujeños, sí, Martín Pescador. Por la derecha, por la izquierda, tirarla por arriba, encarar, ganarle en velocidad. Damas y caballeros, hay gol de Douglas Hay de Pergamino, hay posición adelantada, posición adelantada, lo que termina marcando de Víctor Gómez cuando se había quedado callado, sentenciado después de la jugada. Bueno, y ahí se nos venía todo abajo, ¿no? Porque uno pensaba en el gol errado, en el empate. Alta vista de mi vida. Sí. Alta vista, querido. Te queremos. El asado del domingo. Sí, yo lo pago. Te lo pago yo. Sí, sí. Invita 15 si querés. Te lo pago yo. Amonestado Gioda. ¿Por el reclamo o expulsado? ¿Qué vio por ahí? Terrible. Te debemos. A ver, se viene. Controle usted, Cristian. Usted que tiene la TV. Y sabe que se va buscando entonces la contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Si lo definís vos, pibe. Si lo definís vos, Gimnasia. Saca la pelota. No lo pudo definir. Perafán se quedó con eso. Abajo al piso. ¿Viste cómo se tiró Perafán? Damas y caballeros. Ha ganado el lobo jujeño. Ha ganado Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Partidazo en el Miguel Morales. Gigante, enorme, fenomenal. Estos son los hombres que van a llevar a Gimnasia a la elite del fútbol argentino. Abrazo de todos y de cada uno de ellos en la zona media. Gimnasia y Esgrima de Jujuy se abraza a la ilusión. Gimnasia es puntero del campeonato. Se lo quieren comer a Álvarez. Se lo quieren devorar a Álvarez, Alta Vista y compañía. La patada de Perafán. Yo vi el último campeonato mundial de taekwondo. Creo que el ganador ni lejos le tiró la patada que le tiró Perafán a Salce a la salida de buscar llegar a esa pelota.